tal, amigos? Bienvenidos a Desayunando, el programa de Ultimátum de todos los lunes. Hoy no está con nosotros el director Ahmed Samayoa, al que le mandamos un saludo cariñoso, pero tenemos el privilegio, me han dado la oportunidad de conducir este programa el día de hoy, de estar acompañados por nuestra amiga Queta Burelo. ¿Cómo estás, Queta? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y por supuesto, y siempre muy ilustrativa, la participación del doctor Osvaldo Chacón. ¿Cómo estás? Querido Juan Carlos, ¿qué tal toda la audiencia? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues hay muchos temas. Estábamos platicándolos antes de que diera inicio, por su relevancia, pues que hay que hablar. Este fin de semana se presentó en la Universidad Autónoma de Chiapas un libro con dos presentadores, el maestro Sareli Martínez y la maestra Úrsula, ¿qué? No me acuerdo el apellido, pero una historiadora que vino de México, y con la presencia de Eduardo Ramírez, de este libro, donde Eduardo hace una esbozo, una introducción histórica, para luego hacer grandes planteamientos acerca de su visión del gobierno, que como él mismo expuso, pues no es limitativa. Cuando él estaba terminando de construir este libro, se estaban llevando a cabo los foros, los diálogos, sí, que seguro que se van a, cuyas iniciativas se están digamos deglutiendo por parte de un equipo de expertos, y también se van a incorporar porque provienen de diferentes sectores. Y creo que fue un ejercicio interesante. Por otro lado, vamos a hablar acerca del debate presidencial. Ya próximo, la próxima semana tenemos debate, y del cierre, yo digo que de película, de estas tres semanas entre las candidatas presidenciales y el candidato de Movimiento Ciudadano, así como los debates que se van a llevar a cabo en los diferentes municipios de la entidad. Ya los aprobó, ahorita nos va a platicar el doctor Chacón. Los organiza el Instituto Electoral, pero evidentemente los que llaman más la atención, pues, son donde están concentradas la mayoría de la población en las zonas urbanas, como lo es Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, San Cristóbal, Tapachula. Y Tapachula, pues prácticamente ahí tenemos a más de la mitad de la población votante, si no me equivoco. Al menos Tuxtla debe de tener un 2, 13, 14% del padrón electoral del estado, que por cierto esta vez creció muchísimo, ya estamos rozando los 4 millones de electores, que es una cifra que nos coloca como el sexto estado de la República con el mayor número de votantes. Entonces, comenzamos con el tema de la presentación del libro. Estuvo usted por ahí, doctor. Empezamos con las damas primero. No es un tema de paridad, ¿o sí? Pero empezamos con Queta. Creo que no estuviste por ahí. Pero, no estuve, pero en el libro, pero pues le dimos una revisada, adelante, ¿verdad? Y sobre todo, pues siempre buscamos la parte de la visión respecto a los temas que nos interesan como mujeres. Lo que pudimos ver en el tema de educación, ¿no? La presencia de la perspectiva de género en el tema de educación, una educación igualitaria, ¿no? Y a partir de la página 115 se inicia la parte del tema de las niñas, de la niñez, de la infancia, ¿no? Que es un problema muy severo y que pocos candidatos o candidatas hacen énfasis en estos acaban temas. De firmar el pacto por la paridad democrática, ¿verdad? El, ¿sí?, grupo 50+1. Así es, y la próxima semana firma el pacto por la primera infancia, una organización que reúne a 500 organizaciones, tanto gremiales como organizaciones que tienen que ver con los temas de la infancia, que aquí en el estado preside Magda Ortiz, y que presenta un diagnóstico, ¿no?, de la situación de las infancias, tanto en Chiapas como a nivel nacional, que es bastante complicado. Una cantidad enorme de niños con problemas severos de desnutrición, de anemia, ¿verdad?, en pobreza extrema, ¿no? Que ya no tienen los desayunos escolares. Que
Y aún con los desayunos escolares existía ese tema, porque muchos niños no están escolarizados, muchos niños todavía no van a la... Y agregado a la escuela. A eso, Keta, el tipo de consumo, ¿no? Los refrescos embotellados, etcétera, ¿no? Que provocan tantas enfermedades. No, y si viéramos los lunch que llevan los niños a las escuelas, que a veces son un gansito, un los que les alcanza para llevar. No, sí, por ejemplo, no. Yo te digo los niños que están en buen nivel y que les hacen unos lunch muy poco nutritivos. Muy poco nutritivos. Que eso produce después los problemas de obesidad infantil, ¿no? Y con sus consecuencias posteriores, ¿no? En los temas de enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, ese es un tema muy interesante y también hace énfasis en el tema de la fiscalía, que es importante fortalecer la fiscalía porque muchas cuestiones ya están. Está la Fiscalía de los Derechos de las Mujeres, ¿verdad? Está el Centro de Justicia para las Mujeres. Hay una serie de instituciones que ya están, pero hay que evaluarlas, hay que ver cómo están funcionando, ¿no? Y muchas veces tiene que ver quién está al frente de cada fiscalía, ¿no? Este sello que le imprime quien está al frente, ¿no? El estilo, ¿no?, personal siempre, ¿no? El estilo personal, ¿no? Y entonces es muy importante el funcionamiento de las fiscalías y del Centro de Justicia para las Mujeres. Pero tú ves en la agenda de Eduardo Ramírez que trae esos temas, que son parte de su política. Porque las tiene que tener, sí. Ya no es querer. No es opcional. No, ya no es querer, no es opcional, ¿verdad? No. Es una necesidad que está allí. En este sexenio se incrementaron terriblemente los feminicidios, ¿verdad? Un incremento terrible de feminicidios, también de otros temas de abuso sexual infantil. Es un tema muy grave que ahí está presente. Hay un artículo de dos suicidólogos especialistas en el tema, dos psicólogos egresados del UNICACH, un hombre y una mujer que están en la clínica precisamente del suicidio que depende de la Secretaría de Salud. Y entonces, en un artículo que ellos hicieron, ellos hablan de que la mayoría de los suicidios adolescentes de mujeres son debido a violaciones y abuso. Que se dan dentro del núcleo familiar. Que se dan muchos de ellos, que es lo más grave, ¿verdad? Sí, claro. Dentro del núcleo, doctor, familiar. ¿Estuviste por ahí en la presentación? Se me hizo no sí, verte. Fíjate, le dimos seguimiento, Juan Carlos, al tema. Yo destacaría desde la presentación de ese libro dos cosas. O sea, la primera es su relevancia. Y la segunda, su acierto metodológico. ¿A qué me refiero? Lo primero, es de llamar la atención, hay que destacar que una campaña que electoralmente goza de mucho respaldo y reconocimiento, y que todas las encuestas dicen que es una campaña que va a ganar, ¿no? Esté poniendo sobre la mesa, ¿no?, ejercicios muy responsables, porque esto es un ejercicio de responsabilidad, atreverse a decirle a la gente cuáles van a ser tus parámetros de gobierno, ¿no? Yo recuerdo, no sé si algo viene en decirlo, pero en la campaña local del 2012, yo estuve en una reunión donde nos decían que por la ventaja que las encuestas daban al candidato, no era necesario construir un documento así. Y eso es un error, y ya vimos las consecuencias de ello. Eso corresponde un poco a una tradición de la política, sobre todo norteamericana, ¿no? La publicación previa de un plan de gobierno, ¿verdad? Pues más que un esbozo, ¿no? Yo diría que es un enunciado, un manifiesto político. Sí, las grandes líneas sobre las cuales tú vas a querer gobernar. Pero trasluce la visión muy personal de quien aspira a gobernar. No solamente personal, y ahorita voy a ello en la cuestión metodológica, pero yo sí destacaría
esto como un ejercicio de responsabilidad, porque pudieras no hacerlo. Si tú ves la política nada más como algo para ganar elecciones, no necesitas hacer esto. Creo que no ha habido. ¿Ah? Claro. Ya en las dos elecciones anteriores no hubo un ejercicio. Claro que no. ¿Ah? No, no, no hemos tenido esa visión, valentía y responsabilidad de anunciarle a la gente cómo porque quieres gobernar. Claro. Porque lo que se escribe se queda ahí, ¿no? Exacto. Así es. ¿No? Vas a ser juzgado, tu gobierno va a ser evaluado. Bueno, pero, este tema de migración, que es otro tema importante sobre el cual hablar. Una serie de temas, me gustaría que nos comentaras, doctor, ya aspectos, digamos, como que más puntuales acerca. Pero déjame ir el acierto metodológico del documento, ¿no? Porque tú decías, está basado nada más en una misión personal. Y yo te diría, a ver, es un acierto uno, que el documento se nutra de un conocimiento histórico, ¿no? Está basado en referencias históricas. Tú no puedes conocer y dimensionar la realidad social y política si no sabes cómo llegamos a eso, ¿no? Así es. Su primer virtud metodológica es que está basado en un amplio conocimiento histórico, en referencias históricas, ¿no? Estamos hablando de nuestra Federación de Chiapas a México. Por supuesto. De personajes de la talla de Ángel Albino Corzo, de Miguel Gutiérrez, ¿verdad? Pero sobre todo, el libro parte de un diagnóstico que habla de las grandes debilidades estructurales, de los grandes problemas estructurales de este estado, y que son añejos, son históricos, y que han estado desde su inicio, y que muchas de las explicación de nuestra situación y nuestra realidad tiene que ver con esa evolución histórica. ¿Ah? O sea, no de la nada estamos así. ¿Ah? Ocupamos los últimos lugares en los rankings de evaluaciones de situación socioeconómica, educativa, desarrollo social, desarrollo humano, por determinaciones políticas que se han venido a lo largo de la historia, por ciertas el aislamiento en una época, en el que vivíamos, ¿no? Claro, terrible. Para no ir muy lejos, antes de la carretera panamericana, hasta hace no muchos años, cuando llega la revolución al Chiapas, llega hasta 1914, claro. 4 años después de que había dado inicio a nivel nacional, y resulta ser una contrarrevolución, no una revolución, pero ya hablaremos de esos temas. Salvo que tú tengas ya un esbozo de lo que quieres comentar, pero a mí sí me llamó mucho la atención el discurso que no precisamente aparece en el texto de Eduardo, porque nos permite prefigurar lo que don Daniel Cosío Villegas llamaba efectivamente el estilo personal de gobernar. El sello personal. A mí sí me llamó mucho la atención mensajes muy claros, no vengo con revanchas, no vengo a dividir, y esto lo dices cuando hay un escenario de polarización, en medio de un escenario de polarización fuerte en el país, claro. es un discurso que va en contrasentido y para bien de los chiapanecos. Hay varias afirmaciones que hace Eduardo en su charla al final cuando le toca intervenir, donde establece con mucha claridad algunas cosas, o sea, tomar los problemas de frente, no evadirlos, a mí me pareció muy bien. Fíjate que lo que me tiene muy preocupado, Osvaldo, es nuestra liturgia política, nuestra clase política, híjola, que luego hace que nuestros gobernantes pierdan el sentido de la realidad. Creo que hemos desarrollado, y perdóneme que lo diga, les falta un Pepe Grillo ahí, ¿verdad? No. Es que los chiapanecos estamos muy acostumbrados a la cortesanía política, a la condición de súbditos, ¿no? A la condición del rey ha muerto, vive el rey, al linchamiento del gobernante que se va. Yo creo que Eduardo, que ha contemplado, porque ha evolucionado en la política chiapaneca desde muy joven, desde que era síndico en Comitán, yo creo que sí le preocupa la hora ya trillado, la trillada frase del juicio de la historia. Sí. No sé qué piensas. Tan es consciente él de eso, ¿no? Que no solamente en la presentación del libro, en sus distintos mítines, discursos, ha venido insistiendo, ¿no? En que él cree en una manera distinta de hacer política. Previo a la presentación del libro, yo tuve la oportunidad de
de acompañar un encuentro con juventudes y su mensaje central era justamente ese, ¿verdad? Yo quiero que ustedes hagan política, pero no quiero que hagan política de manera la misma, basada en la mercadotecnia, en el dinero. Lo reta a hacer política de la buena. Exacto. Claro. Eso me llamó la atención. A ver, hay dos soluciones. La democracia ofrece dos soluciones a esa realidad que tampoco es chiapaneca, Juan Carlos, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza humana, con la naturaleza y el ejercicio del poder, ¿no? Y una de esas soluciones tiene que ver con las instituciones. Es decir, en la medida en que tengamos instituciones sólidas y fuertes, ¿no? Ese tipo de actitudes que luego pudieran generar... Oye, pero hay que interpretar bien el sentido de la frase. Él habló de que no haya ya, o sea, de que no esté de acuerdo con estos políticos de marketing. Es decir, salir más allá del TikTok, del Instagram, de la foto, de los que diseñan imagen y las frases simplistas, hacer de la política un ejercicio con más contenido. Sí. Pues la publicación de ese libro tiene ese objetivo, ¿no? No es una campaña nada más de imagen sobre mercadotecnia, sino que está privilegiando la parte de contenidos, la parte sustantiva. Yo por eso iniciaba diciendo que es algo que hay que destacar. ¿Qué otros aspectos viste? Yo quería comentar que ese mismo día, ¿verdad?, de la presentación del libro, que hubo varios eventos relevantes como el de la juventud, ¿verdad?, por la mañana se firmó a instancias de 50+1 con las dos candidatas y el candidato el pacto por la paridad y atención a la violencia política por razones de género. Entonces él señaló en esa ocasión precisamente, y yo creo que y lo va a seguir insistiendo, yo creo que en estos días, en eso de que él no viene con revanchas, ¿verdad? Viene a gobernar con todos los grupos políticos y no nos sorprenda que vayan a estar incluidos en su gabinete, ¿verdad? De diferentes fuerzas. Yo entendí de diferentes fuerzas que políticas no está de acuerdo también con esta idea, porque a sus propios amigos, colaboradores, que seguramente van a ser parte de su equipo, merecidamente, pero el mensaje es muy claro en el sentido de no estigmatizar, no etiquetar a políticos, claro, por haber pertenecido a otras corrientes, a otras simpatías, a otros partidos. Y la otra, ver para adelante. Es decir, para él, para Eduardo Ramírez, como yo lo entendí, no tiene caso juzgar el pasado, sino sentarse en el presente y ver de cara hacia el futuro, aunque se escuche muy, muy poético, ¿sí?, lo que estoy diciendo, pero tiene un alto componente de sentido común, ¿no? Ha hablado también de la convocatoria a una nueva constitución. Sí. En Chiapas, lo sí, que... Híjole, eso no... esa es una tentación siempre de los gobernantes. Bueno, a él le tocó, cuando estaba de presidente de la Junta, ¿verdad? Hacer una reforma en el que pero nos integral, tocó... Integral, fue sí. Fue una revisión integral. Una revisión, y sí. Y de ahí se ordenó el texto constitucional y se derivaron leyes de desarrollo constitucional, ¿no? Yo terminaría, Juan Carlos, este segmento, diciendo que el conocimiento de la historia que él demuestra en ese texto nos lleva a concluir que él es plenamente consciente de que el éxito o el fracaso de su gobierno en buena medida dependerá de la relación que logre montar con la próxima presidencia de la República, ¿no? El federalismo mexicano, ¿no? Así como está diseñado, construido, armado, ¿va? Es esencialmente presidencialista. Exacto. ¿No? Sí, hiperpresidencialista, ¿no? Y entonces mucho de lo que va a poder lograr o no en su gobierno tiene que ver con la relación que él montará con la federación, con la forma en que se relaciona con la federación. Tiene que hacer de una manera honrosa. Yo creo que su paso por el Senado le dio muchas tablas a Eduardo, del que pudo ser un candidato hace 6 años, ahora tenemos otro, ¿no? Un poco ya habiendo jugado en las ligas mayores. Y yo creo que no hay mucho que preocuparse, ahí hay una buena amistad con Xóchitl Gálvez, así que yo creo que vamos a tener una buena relación con la federación.
Hasta con Maynes, ¿no? Hasta con Maynes. Hasta con Maynes. Pero no, no, pero bueno, lo que ha demostrado es ahí oficio. Lo despidieron todos los grupos parlamentarios cuando pidió licencia para contender. Es un constructor. Claro. Para presidir el Senado. Pues fue una gran experiencia para él presidir el Senado. Tienes que aprender a construir consensos. Entonces, yo sí lo veo. Algo más que hayas observado, que hayan observado en el mensaje político. Que él reconozca públicamente, no tengo compromisos con nadie, ni en términos políticos, ni en términos económicos. Siempre lo he insistido mucho, es algo muy presente. Con mucha ironía, dijo, ¿sí? A ver, no los tengo porque muchos aquí no me veían futuro. No le apostaron. Así es. Entonces, no tengo compromisos económicos y tampoco políticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él va a priorizar. A mí me gusta las capacidades para poder formar un gobierno. No estamos viendo una campaña al viejo estilo de los grandes acarreos, en las grandes concentraciones. Así es. Las de los frutsis, ¿no? Y las sándwiches solidarios. Yo creo que estamos viendo, observando ayer, creo que estuvo impresionante la gira por Tumbalaca, Tasajá, Salto de Agua, Sabanilla. Sí. Yajalón, multitudes que yo creo que llegan interesadísimas por su propia piel, tal vez llevadas por sus líderes locales, pero interesadas en verlo y en escucharlo. Y si hay un cambio respecto de cómo se venían haciendo las campañas en el Estado últimamente, ¿eh? Tú ibas a un evento de campaña en los procesos previos, y el 70% del tiempo del mitin era para saludar a los asistentes. Sí, pero ¿no? Ahora hay más sustancia, más contenido. No ves ese despliegue impresionante, publicitario, exagerado. Sí, a mí me ha tocado ir a varios actos en los municipios. Ajá. ¿No? Porque creo que es interesante estar presente, ¿verdad? Ver la actitud de la gente, cómo reaccionan las personas, los discursos. Y aparte del discurso de él, el discurso de los candidatos a diputados y diputadas, ¿verdad? Que a veces son discursos muy sin sustancia, ¿no? Acartonados. Muy acartonados, ¿verdad? Y aunque sean jóvenes, yo veo mucho discurso acartonado. Arengas políticas, ¿no? Arengas tradicionales. Sí, arengas tradicionales, ¿no? A las que estamos acostumbrados, pero yo observo, insisto, en que él le quiere dar un contenido histórico a su discurso. Claro, a ver, les doy un ejemplo. En el evento con Juventudes del sábado, ¿sí? Ajá. ¿Saben en qué centró su discurso? No fue en arengas, ¿no? Él generó y conectó con las juventudes de una forma muy profunda, hablando de la experiencia de Alejandro Magno y cómo desde su juventud alcanza el poder, y hablando de la experiencia juvenil de Vasconcelos. O sea, él con esas dos referencias conectó con las juventudes. Seguramente más de un joven, claro. Yo creo que la mayoría de haber dicho quiénes. A ver, está entendiendo algo. Cuando tú estás en campaña, en un meeting, ¿no? Estás ante la oportunidad de hacer historia. ¿Por qué? Porque quienes te escuchan, ¿no? Tienen la posibilidad de que ese momento sea único. Claro, inolvidable. Exacto. Claro, ¿y qué les vas a dejar? Claro, y que te pueda. Él está aprovechando ese momento. Que te pueda sembrar un momento. Y muchas compañeras, por ejemplo, yo te lo digo con las mujeres que estoy más cerca, ¿verdad? Pues muchas van a comprarse un libro de historia, ¿verdad? Porque no sabían que era César Córdoba en la época de Carlos Vidal cuando se le dé el voto a las mujeres en Chiapas, ¿no? Y entonces ya les interesó, ¿verdad? Repasar esa parte de la historia, mira, ¿no? Yo espero que ojalá en esta administración se puedan editar varios libros. Así es. Veníamos platicando antes de empezar el programa, varios libros necesarios. Se me ocurre, vienen de lejos los torrentes, de Jean de Vos, es un libro crucial. Reeditar todos los de Jean de Vos, ¿verdad? Manuel B. Trens. El de Trens, sí. Utopía y Resistencia, de Antonio González de León. Antonio García de León. Sí. Yo creo que es una buena, porque mira, si no conoces tu origen, entonces no comprendes tu identidad, y si no tienes identidad no puedes ver hacia adelante. Pues miren, a mí me gustaría cerrar esta parte agregando nada más, si ustedes me lo autorizan, que hay una gran expectativa, yo creo que por ratos es enorme, y luego la expectativa, del tamaño de la expectativa puede ser el porrazo. Yo creo que tenemos a un dirigente que tiene
deseos sinceros de hacer las cosas, pero también depende de nosotros entender este lenguaje nuevo de la política, porque, por ejemplo, Eduardo habló de la crítica, dijo bienvenida a la crítica, no a la difamación, no a la calumnia, pero dijo bienvenida a la crítica, es necesaria. También me gustó un gesto humano de él al decir que encarar el problema de la violencia, de la delincuencia en Chiapas, es un asunto que no deja de ser un ser humano, por más poder que se tenga, que implica la toma de decisiones graves, la toma de decisiones, no lo quiero decir directamente, pero que también lo hacen vulnerable a cualquier persona. Entonces, yo creo que el tema es acompañar, entender el mensaje y asumir cada uno de nosotros el rol que nos corresponde para no hacer que el gobernante pierda el sentido de la realidad. Yo insisto en el tema, doctor Chacón, porque lo he vivido. Porque entran con muy buenas intenciones y luego se va creando, ustedes lo saben, la famosa burbuja, una especie de encapsulamiento del gobernante, que lo hace perder el sentido de la realidad, que lo hace estar hablando de otras cosas, del estado del tiempo, cuando por acá amanecen los balazos. Amanecen los balazos o hay un... o hay una persona colgada en un puente, ¿no? O sea, decapitada, y por acá tienes un discurso como si viviéramos en dos planos y en dos dimensiones. Viene, doctor, la Queta, viene ya la recta final de la elección presidencial. Ayer hubo un montón de debates. Debate chilango. Sí, bueno, el de Brugada y Taboada. De Brugada y Taboada, el de Veracruz con Rosanale y con Yunes, Yucatán. Por ahí me tocó, no sé si lo vieron, un debate donde un candidato a diputado por Nuevo León se pone a cantarle a su mamá en pleno debate. Parte del folclore. Parte del problema que tenemos con nuestra clase política, poco profesional y seria. No sé qué efecto quiso provocar, pero ya estamos en la recta final, nos quedan 3 semanas para la elección presidencial. No veo yo a la autoridad electoral, quizá porque le quitaron recursos, promoviendo el voto como debería. No veo esa campaña de vota a vota, ojalá que se haga visible en los próximos días. Yo lo que sí observo en contraparte es un gran sentido de la responsabilidad de los ciudadanos de acudir a votar, y entonces entre más electores decidan el futuro de nuestro país y en sus estados, pues más legitimidad y más obligación, claro, tienen los gobernantes. Claro. Y obviamente va a haber, pero nada más cierro diciendo, para darte la palabra, que también parece ser, nos platicaba el doctor, ya se aprobaron los debates aquí en Chiapas, obviamente varias ciudades, las más importantes, empezando por la capital, San Cristóbal, Palenque, Comitán, Tapachula, son, digamos, las que pueden ser más atractivas, y quizá, aunque no se viva ya en esos lugares, vayamos a ver más de uno, ¿no? Es que creo que la UNACH instaló un foro para los debates municipales. Hizo la invitación, ¿no? Es el IEPC con la UNACH, sí, en las instalaciones del UNACH. Y se hizo la invitación a los municipios, ¿verdad? A los candidatos y candidatas, a que ahí está ya instalado el foro, ¿verdad? Y todo, para que quienes quieran usarlo para los debates, que serían desde aquí, desde... Sí, claro. Desde la capital. Pero antes de los... No serían... Creo que... No. Porque no hay instalaciones, no, pues, del sistema chiapaneco. No hay capacidad para montar infraestructura en cada uno de los municipios. Hace 3 años fue lo mismo. Uh-huh. Se montó el CED en el Centro de Comisiones del UNACH. Y el requisito es que el 50% más uno, más de la mitad de los candidatos, esté de acuerdo y lo soliciten. Si la memoria no me falla, en hace 3 años fueron casi 30 debates municipales. Vamos a ver en esta ocasión. ¿Cómo ves, doctor? Menos Tuxtla ya confirmaron los 3 candidatos. Qué bien. Entonces va a haber debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuándo va a ser ese debate? Hoy cierra el plazo para el registro, para que los consejos electorales municipales informen al IEPC. Supongo que mañana o pasado mañana el instituto hará oficial la información.
de en qué municipios habrá debates municipales, cuáles van a ser presenciales aquí en Tuxtla Gutiérrez, y algunos por la situación que se está viviendo tendrán que ser virtuales, ¿no? Las fechas las van a programar entre el 19 y 24 de mayo, ¿no? Entonces habrá que estar muy atentos. O sea, cuando... que va a ser un cierre de ahora sí que de película, ¿no? ¿Tú crees que los debates alienten la participación ciudadana, Osvaldo? Yo creo que... ¿O el hecho de que hay elecciones municipales junto a la presidencial hará que esta elección sea bastante concurrida, ¿no? Yo creo que, a ver, depende cómo viene una elección, ¿no? Parece ser que las municipales están competidas. Así es. Y entonces los debates sí pudieran tener algún efecto. Mucho va a depender de la capacidad que se tenga para darle difusión, porque si tienes debates que solo ve el 3% de la audiencia, solo tu familia, ¿verdad? No. Y tengo entendido que los debates van a ser transmitidos desde las plataformas, difundidos desde las plataformas del IEPC, pero aquí lo ideal sería que pues las demás concesionarias, ¿verdad? Pudieran retransmitir. Plataformas digitales, pero no estamos hablando ni de radio ni de televisión. Puede ser, salvo que el instituto tendrá que informar esta semana, ¿no? Que el sistema chiapaneco de radio y televisión sí ayude, por lo menos ellos tienen la capacidad para bloquear, es decir, para que puedan transmitir ese contenido a determinados municipios o regiones, ¿no? Porque el debate que vimos por la gubernatura solo lo transmitió Canal 10, yo pensé se retransmitió por otros lados. Incluso el canal del Congreso. ¿No? ¿Tú crees que se va a poner buena más de una contienda? Ah, claro. Yo creo que varias contiendas municipales, yo creo que aquí por lo menos Tuxtla es interesante, ¿verdad? Por todo lo... Primero por... que a Ángel Torres lo vinculan con un grupo político, ¿verdad? Con un grupo político que de alguna manera causó cierto rechazo, ¿no? Y luego también todo el problema que hubo cuando lo de los puentes, ¿no? Cuando el famoso puente, ¿no? Y la respuesta de este grupo de jóvenes, ¿no? De Menos Puentes, Más Ciudad, pues de alguna manera lo dieron, si no era conocido Ángel, tal vez le sirvió para que lo conocieran, ¿verdad? Porque un secretario de Obras Públicas puede pasar sin pena ni gloria, ¿no? Y muchas veces ni sabes ni su nombre, pero ¿no? Él estaba, antes de esto que tú señalas, muy activo en redes sociales. Yo digo que era el funcionario más activo. Más activo, así es. En redes sociales, y yo sí le otorgaría hasta cierto punto un beneficio de la duda. Porque más allá de esto que dices, de que suena una imposición de un grupo político, yo creo que no hay que subestimar que en efecto trae lo suyo. Es decir, es un tipo, en mi opinión, estructurado en sus ideas. Yo sí, como habitante de esta gran casa que es Tuxtla Gutiérrez para nosotros, los vería con detenimiento, los escucharía con detenimiento. Sí, a ver, ¿qué esperar del debate entre los candidatos a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez? Influye mucho... mucho golpeteo, mucho cuestionamiento, porque es lo que están ya diciendo en las campañas. Yo creo que ese debate no va a haber, en ese debate no va a haber ninguna sorpresa, ¿no? La campaña de Paco Rojas, que es el candidato del frente opositor, está sustentada en la crítica y el cuestionamiento al trabajo de Ángel Torres como secretario de Obras Públicas, a su ascendencia política o su procedencia política, ¿no? Y también a los temas pues más controversiales o polémicos del partido en el gobierno, que es al que él representa, ¿no? El tema de la inseguridad principalmente, ¿no? Entonces, va a haber mucho golpeteo porque los candidatos opositores así han venido sustentando no ves a sus mi amigo, narrativas. A Salvador Constanzo, también no lo... Salvatore Constanzo está haciendo una campaña muy creativa, pero de mucha crítica. Claro. O sea, si así son sus yo creo que Salvador más, ha sido más crítico. No podemos que pensar Paco. Que van a llegar de otra manera al debate. Salvador. Van a llegar siendo congruentes con lo que hasta ahora han dicho. ¿Sí? Y Ángel Torres, hay que reconocerle su valor, porque uno pensaría, si ya sabe que van a llegar a golpearlo, pues no va a asistir, ¿no? No sé qué tanto le convenga electoralmente ir o no ir. Él está decidiendo asistir. Y a entrada hay que reconocérselo. Porque eso requiere mucho valor. Dos, además, y yo creo que confía en que es un buen polemizador, ¿no? O sea, es mediático, ¿no? Sí, sabe hablar con los si medios. No, si no se sintiera seguro
Sí, claro. Va a ser un buen debate, hay que verlo. Oye, ¿no? Hay muchos claro. ¿Cómo ven así rapidísimo para ya entrar a platicar acerca de la recta final y del debate presidencial del próximo domingo? ¿Cómo ven el papel de MC, el papel de Movimiento Ciudadano, tanto a nivel federal como a nivel local? Bueno, es complejo, ¿verdad? Aquí yo he estado cerca de muchas dirigentes de MC. Creo que Claudia tenía una propuesta diferente a la de Manuel Sobrino. Claudia Trujillo, ¿verdad? La dirigente estatal anterior de MC, en relación a quienes fueran el candidato o la candidata a la gubernatura, ¿verdad? Y otros puestos dentro de MC, ¿verdad? Cuando estás en una situación de vulnerabilidad como MC, ¿verdad? Pues tienes que resolver con mucha inteligencia. La pregunta concreta sería, ¿MC está jugando, va por su registro? ¿Va por su registro también? ¿O cree en serio que puede ganar la elección presidencial? No, a ver, nadie cree eso, ni ellos, ¿no? Ellos, sí. A ver, el tema de MC es uno, es muy legítimo su aspiración de querer posicionarse como una tercer fuerza en un escenario de polarización. O sea, que no queremos un escenario polarizado, queremos mostrarnos como una tercera opción. Pero, a ver, la conclusión del tema de C es simplemente matemática, aritmética, ¿no? En un escenario de polarización, la segunda fuerza, el 3%. La segunda fuerza se ve afectada. O sea, es tan fácil. Cada centímetro que MC avance, ¿no?, son menos posibilidades para que el frente opositor pueda competir por la elección presidencial. Lo que yo he estado leyendo es que está yendo por el voto joven, que normalmente no participa y que no necesariamente le quita votos a la oposición. No, estoy de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo que si tú te vas al histórico de votos, 18 y 21, que es cuando Morena ha competido, no le da al frente opositor para competir, a menos que los nuevos votantes y los que no han salido a votar voten por ellos. Es la única manera que tienen para ser competitivos en esta contienda. Y es justamente el sector al que Maynes está dirigiendo. Claro, ¿no? Y aparte a los papás, que de alguna manera también, cuando un joven te dice, porque ha pasado con amigas, yo voy a votar por MC, yo voy a votar por Maynes, ¿no? Entonces mis amigas también le piensan, ¿no? ¿Y por qué va a votar mi hijo o mi hija por Maynes, ¿no? Sí, no. Y llevaron por ahí. Entró cantando mi hija la canción de Maynes. Y le dije, ¿qué pasó, hija? ¿No? También mis hijas. Sí, y luego, por ejemplo, alguna de los eventos estos de Maynes ahora que pero vino. Eso es marketing, nada más. Ahora que vino, llevaron a unos niños de 6 y 5 años. Ah, pues ¿no? Los van a denunciar. Pues llevaron. Está usando menores los ahí para no, estrategia. No, los papás. Ah, ok. Yo supongo que un niño de 6 y 5 años, ¿por qué se entera de Maynes? Porque los papás. Por los TikToks, ¿verdad? Claro, los niños y todo. Y entonces dice que un niño lloraba desconsoladamente porque no había podido saludar a. Pero a ver, ¿qué tal, Juan Carlos? A Maynes, ¿no? Cierro esto diciendo lo siguiente. Mi opinión personal. Si en las próximas 2 semanas. MC crece en lugar de crecer, se acabó Xochitl Gálvez. No hay manera de competir por la presidencia de la República. Los votos de MC van a ser impactantes, relevantes en el resultado de esa elección. Le va la vida al frente, ¿por qué crees que Alito y todos estos ya están diciendo? No, si declina Maynes por nosotros, yo renuncio a mi candidatura. Haberle pedido eso a Maynes y a Dante es una tontería, porque la única Dante manera tiene muy claro que lo que quiere es mantener sus prerrogativas y su plataforma política, que lo único que vale la pena, en mi opinión, rescatar de MC es al joven Luis Donaldo Colosio. Que en la teoría de los sistemas de los partidos políticos se llaman partidos cárteles, porque no compiten para obtener el poder, sino para mantener privilegios y prerrogativas. Como el ¿no? Partido Verde, como el PT, como... Entonces no hay de otra.
Está muy claro. La mayoría, yo creo. La única posibilidad para que haya competitividad en la elección presidencial es que sea de dos. A ver qué tal. Si es de tres, yo tengo otros resultados. Yo tengo otros datos. Yo, hoy vas a decir que no, que esas encuestas no, pero México Elige, Massive Caller, que es una campaña negativa por parte del gobierno para desacreditarla, así como Amparo Casar, que ojalá platicáramos este un día de estos, que les acaba de ganar el primer amparo ya. Pero con justa razón, Massive Caller nunca ha sido una empresa seria, Juan. Yo lo que creo, mi opinión es que, además de haber arrancado inequitativamente antes, hace 3 años, con el banderazo, las corcholatas, ese adjetivo gacho, bueno, que puso el presidente. Pero yo creo que todos pudieron haber hecho una campaña desde antes. Mira, ajá, tú como político o política y que quieres llegar a un espacio, haces tu campaña, no una campaña. No. Pero por eso. Pero estás en contacto con la ciudadanía, siempre debes estar en campaña. Pero a lo que yo voy es que el presidente quiso tomar la delantera para, obviamente, hacer esta imposición de su sucesora con un simulacro que no le salió tan bien porque hubo denuncias serias por parte de Marcelo Ebrard. Pero no siempre el arrancar antes es una garantía de que gane la elección. Es mi hipótesis. No. Fue una estrategia, ¿verdad? Por eso ahora. Fue una estrategia que yo creo que le dio resultado a él en su momento. Porque arrancas antes y el problema es que ya hay un momento en que tocas techo en las preferencias y de ahí ya no pasas. Yo creo que ya le sucedió a Claudia y yo creo, porque así lo he venido escribiendo, que venía, una vez que se subieran al ring, en condiciones de igualdad, Xochitl podía dar el estirón. Y mi opinión, el doctor va a invitar la comida, yo voy a escoger el restaurante. En mi opinión, ya se dio el cruce esta semana. Yo creo que el debate va a ser como el tiro de gracia. Yo calculo, y lo he dicho con muchos amigos, no es un tema de deseos personales. Es lo que como analista creo. En mi opinión, yo creo que va a haber, se va a cruzar la línea, ya se cruzó o está cruzándose en estos momentos, y en 3 semanas va a haber una marcada diferencia a favor de Xochitl Gálvez de 3, 4 hasta más. Creo que la mejor encuesta va a ser el día de la votación. No, por supuesto, pero bueno, ese ¿no? Y entonces, los gringos te dirían, eso es wishful thinking. Y entonces ya nos invitas a comer. Ya quedamos. Después de la elección. A mí me da tranquilidad porque sé que Eduardo se lleva bien con ella. Pero déjenme, porque vamos a terminar, nada más comentar algunos aspectos del debate presidencial del próximo domingo. ¿Sí? ¿No? Nada más comentar rápido que se va a llevar a cabo el próximo domingo a las 8 de la noche. ¿No? Ese debate van a abordar el tema de inseguridad y crimen organizado. No es un tema menor, Juan Carlos. Claro, ¿no? Es el tema principal. Se va a hablar de democracia y división de poderes. O sea, imagínate los temazos tan sensibles, tan delicados y tan profundos sobre los que va a versar el último debate entre las candidaturas presidenciales. Lo va a moderar Javier Solórzano y 2 periodistas locales, Elena Arcila y Luisa Cantú. El PAN estaba objetando la participación de Luisa Cantú, ¿no? La vinculaban a en contenidos a la 4T, sin embargo el INE no aceptó moverle, se mantiene. Y respecto del formato de este debate, lo cambiaron, ¿verdad? No la cambiaron, el formato. Dicen, fíjate no que la última parte ya no va a haber un cara a cara. Lo que pasa es que habían pactado, ¿no?, que en la última parte del debate les dieran una bolsa de tiempo para que fuera como en la lucha libre, careos directos entre unos y otros, ¿no? Y al final, todos, no solamente Morena, también los partidos de oposición concluyeron que era muy peligroso, ¿no?, dejar ese esquema tan libre. Y al final concretaron que vamos a ver el próximo domingo, en la parte final, la misma bolsa de tiempo, pero con preguntas que los moderadores van a hacer, no ellos de manera directa, pero que generaron los propios candidatos. Es decir, no los van a decir ellos. En el desarrollo. Sí.
No, no en el desarrollo. O sea, previamente ellos van a entregar a los moderadores sus preguntas y los moderadores las van a hacer. O no sea, las van a hacer ellos de manera directa. ¿No se pueden hacer de manera directa? No las van a hacer de manera... Así estaba planteado originalmente, ahora no. Bueno, entonces, ¿qué debate vamos a ver? No, yo creo que sí. O sea, las preguntas ni las va a hacer el público. Yo creo... Ni las van a hacer los niños o las niñas, como el debate chilango ayer. Por un lado tienes... Ni la van a hacer los moderadores de manera libre, Juan Carlos. Los propios candidatos. Nada más que a lo mejor lo descafeina un poco, pero son los moderadores quienes van a anunciar las preguntas. Yo creo, ¿no?, de todas maneras que Claudia Sheinbaum tiene un escenario de riesgo porque es el tema más sensible en estos momentos y no sé qué estarán pensando sus asesores para ver qué manejo le da a... Bueno, el debate chilango de anoche fue como una previa, ¿no? También iban a atacar a Clara Brugada por el tema de la inseguridad. Yo creo que no lo hizo mal, ¿no? ¿Va? De alguna manera no sale tan mal librada ante lo que uno pudiera imaginar o pero pensar. Pero de nueva cuenta, tenemos elecciones en 9 estados. Primerísimo lugar, seguro para Morena, Tabasco, Chiapas, en segundo lugar. Pero de ahí se empieza a mover el tablero. Yucatán está, creo, francamente ganado por el Frente Amplio, por los gobiernos que han tenido PAN y PRI. Veracruz puede darse una sorpresiva vuelta por todas las acusaciones en contra de Nale, bueno, ni más ni menos que la Ciudad de México es una elección competida, por decirlo menos. Jalisco, francamente ganado, desde el momento en que pintó su raya el gobernador Alfaro con Dante Delgado, yo creo que está francamente ganado por Movimiento Ciudadano. Morelos, también es una elección que se cerró, no sé si me falta Puebla. Puebla, Tabasco y Chiapas, muy cargados hacia Morena. Bueno, pero ¿no? Entonces, pero aquí lo interesante, doctor, si vamos a cifras, es que estamos hablando de los grandes conglomerados de ciudadanos del país en estas ciudades. Y yo sostengo y he venido sosteniendo que la clase media urbana de este país, de la cual una parte votó por el presidente López Obrador, ya está desencantada y puede ser el parteaguas de la elección. De acuerdo, hay que salir a votar. Y antes, próximo domingo 8 de la noche, hay que estar pendientes del último debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. Nos vemos el próximo lunes, doctor. Fue un privilegio, como siempre, compartir este espacio. Buenos días. Hasta luego.